Luego de haber dejado a aquellos extranjeros a cargo del dragón, Samud, Yeru y su pequeño grupo habían logrado recoger a unos cuantos supervivientes más. En las calles de Naktamun solo salían caminando patrullas de Eternos, pues los vivos o habían muerto o habían escapado o se habían logrado esconder muy bien. Las calles de Naktamun estaban inquietantemente silenciosas, escuchándose únicamente las nubes de langostas que las sobrevolaban y algunos caminantes revividos por la maldición del plano. Por delante de Samud iba un joven visir de Hazoret abriéndoles camino. Él se hacía llamar Hak y no pasaba de los 14 años. Fue este quien les narró a Yeru y a Samud sobre la batalla que había presenciado entre Bontu y Hazoret, sobre la traición de Bontu y de la crueldad del dios faraón. Luego de que Bontu cayó, el dios escarabajo se levantó y comenzó a atacar la ciudad con los Eternos. Tuve suficiente tiempo para huir pues estaba en el templo de Hazoret, pero al correr la perdí de vista, dijo Hak con calma y elocuencia. Como un visir de Hazoret, él podía sentir su débil presencia. Lideraba un grupo que buscaba a la diosa cuando otro grupo de momias lo atraparon en un almacén. Ellos se escondieron allí dentro, en los barriles de pescado salado, hasta que Samud y su grupo llegó a liberarlos. Ahora, una vez más, el joven lideraba el grupo de Samud. Ella rezaba porque se pudiese llegar con el dios a tiempo. Hak guiaba el grupo por toda la ciudad, cruzando los restos de un gran monumento, y al doblar la esquina, todos se detuvieron sin aliento. Frente a ellos estaba el cadáver de Rona. Algunos allí se hincaron y otros se acercaron, tocando al dios sin creer en lo que sus sentidos le decían. Sin embargo, los dedos de los hijos tocaron el oro y la cera divina del dios y les llegó el golpe en realidad. Muchos lloraron, otros gritaron y varios se abrazaron entre ellos y al cuerpo de Rona en el suelo. Yeru fue uno de los que se acercó y tocó la máscara dorada del dios, llorando. Sintiendo cómo la ira ascendía dentro de ella, Samud se acercó a Rona, subió por el pecho del dios y les habló hacia los suyos. Hermanos y hermanas, todos nos lamentamos, pero vamos a sobrevivir. Si creen que esto es una prueba más del dios faraón, vengan conmigo y pruébense en dignos. Pero si saben que él nos traicionó a todos, únanse a mí para pelear por un mañana. Nosotros representamos la fuerza de Rona. Él nos la dio y nos la mostró a través de sus enseñanzas y pruebas. Los supervivientes rugieron en solidaridad con Samud y cambiaron sus rostros de miedo y tristeza por rostros de rabia. En ese momento Yeru vio al horizonte y volviéndose a Samud le dijo, debemos buscar refugio de inmediato. Samud miró al lugar que miraba a su amigo y vio que desde la puerta del más allá una terrible tormenta se acercaba rápidamente. Samud entonces convocó a todos para que se retirasen y volviesen por donde venían, pero Hak detuvo a Samud. Hermana, Hazoret viene y no está sola, dijo Hak. Guerreros, prepárense, estén listos, ordenó entonces Samud deteniéndose y deteniendo al grupo. Todos sacaron sus armas y se colocaron tela sobre el rostro para aguantar la arena que ya estaba sobre ellos. Muchos del grupo hallaron refugio detrás de los restos del monumento que habían cruzado, pero Samud, Yeru y Hak no se movieron, recibiendo de lleno la tormenta. La arena se metía en todo sitio a pesar de la ropa, y pronto la oscuridad llegó a ellos y no hubo más que el ruido de la tormenta a su alrededor. Entonces, a través de la arena, Samud vio una enorme sombra acercándose en las tinieblas. La silueta se comenzó a delinear y pronto ante ellos tenían a la diosa. La alegría inicial del grupo terminó, pues todos vieron que la diosa no se veía bien. Ella sujetaba su lanza con la mano, mientras que la otra le colgaba inerte a un lado. Tenía varias heridas en su cuerpo dorado y su respiración era agitada y dificultosa. Hazoret, vamos por ti, gritó Hak, pero sus palabras se perdieron en la tormenta. Hazoret entonces le dio la espalda al grupo y se puso de pie, y una mirada de determinación apareció en su rostro dorado. ¡Corran!, les gritó la diosa. La orden fue tan dura y clara que todos comenzaron a correr antes de pensar siquiera en lo que hacían. Pero Samud, siendo la primera en detenerse, vio que frente a la diosa aparecía otra silueta, una silueta aún más grande que ella. Un aguijón enorme apareció entre la arena y Hazoret apenas pudo evadir el golpe con su lanza. Pero Samud notó que la diosa estaba herida y que ahora era más lenta. Hazoret se alejó del dios escorpión, alejándole a su vez del grupo de supervivientes, encendiéndose en medio de la tormenta para que ésta lograse ubicarla. Ella está invocando un hechizo, dijo Samud a los que tenían al lado, al ver varios fogonazos rojos entre la oscuridad de la arena. Guerreros, avancen, ordenó Yeru a su grupo, y ellos avanzaron hacia la diosa, con Samud y Hak siguiéndoles.
Muchos de los que habían buscado refugio lo abandonaron para seguir al grupo. A medida que se acercaban, podían ver enormes remolinos y látigos de fuego delante, golpeando con fuerza en medio de la tormenta. El calor de los ataques de la diosa fue tal que impidió a los supervivientes acercarse mucho a ella. Samud fue la única que, a pesar de las llamas, continuó avanzando directamente hacia esta. La silueta de la diosa le fue clara, enmarcada en sus propias llamas. Pronto, una llama se lanzó hacia el dios escorpión, girando a su alrededor a gran velocidad, aumentando la temperatura cada segundo. Pronto, un pilar de fuego encerró al dios escorpión. «¡Ella lo ha atrapado en su trampa de fuego!», gritó Hak con alegría. De hecho, Samud podía ver desde donde estaba claramente al dios escorpión en medio del remolino de fuego. «No puede estar aún vivo», dijo Yeru. Sin embargo, el dios escorpión, cuyo caparazón se había puesto rojo, dio un paso adelante, estirando su brazo hacia Hazoret. Luego, dio otro y otro más. El viento pronto enfrió su caparazón, haciéndole pasar del naranja intenso de nuevo al negro. Hazoret intentó avanzar hacia él, pero cayó de rodillas ya sin fuerzas. Entonces, al verla vulnerable, el dios escorpión corrió hacia ella. En un parpadeo, el aguijón del dios escorpión se lanzó hacia la diosa y todos escucharon el sonido de este entrando en la piel de Hazoret. Samud observó horrorizada y móvil la escena. Hazoret había logrado detener el golpe de su enemigo con la mano inerte, donde se había clavado el aguijón, pero ahora este intentaba recuperarle, sacudiendo con él a la diosa, quien gritaba de dolor. Samud vio como el veneno verde y brillante del dios escorpión se esparcía por el cuerpo de la diosa, hacia su corazón y su cabeza. La lanza de Hazoret se encendió y con esta cauterizó su herida para después encenderse por completo, haciendo retroceder al dios escorpión y quemando con esto el veneno dentro de ella. El dios escorpión de nuevo cargó contra Hazoret. Samud gritó al ver esto y sintió como su corazón se llenaba de dolor y terror, los cuales terminaron convirtiéndose en ira y coraje. Ella lo sentía, aunque no los podía oír, a los guerreros atrás preparando sus hechizos. Vio entonces al dios escorpión, colosal, y ella era tan pequeña, pero no le importaba. Perdiendo todo control, Samud corrió hacia Hazoret y saltó hacia ella directo hacia el dios escorpión con sus dos kofesh en la mano. Ella golpeó al dios escorpión de lado, golpeando su caparazón. Así, logró hacerle una herida que, aunque fuese pequeña en comparación, le mostró que el fuego de la diosa al menos había logrado debilitar el impenetrable caparazón del dios escorpión. Samud reía como loca, llena de ira y regocijo. Ella corría por el cuerpo del dios, apuñalando y cortando todo lo que pudiera, usando la gravedad para hacer mayores heridas. Por un momento logró incluso abrirse un canal por entre el caparazón del dios, destrozando la carne suave dentro. El dios escorpión se retorcía de dolor y rugía de furia, sacudiéndose y tratando de alcanzar con sus garras aquel parásito. Muchos notaron la ironía al ver al dios insecto tratando de matar a Samud como uno. La guerrera corría por su brazo, pero este le sacudió, con lo que logró liberarse de Samud, quien fue a caer contra la arena. En ese momento apareció de la nada un minotauro justo debajo del dios escorpión y de un golpe le hizo tambalearse, al tiempo que otros magos lanzaban sus hechizos contra él. «Samud, hay que empujarlo al río», gritó Yeru corriendo a su lado. De inmediato, ella se levantó y corrió hacia los demás guerreros, quienes empujaban a un confundido dios escorpión hacia un obelisco derrumbado. Al ver el pico del obelisco, ella comprendió el plan de Yeru. «¡A mí!», gritó Samud a los sobrevivientes, liderando así un grupo de ellos. Los mortales hacían retroceder al inmortal. Un Eiven estaba sobre sus cabezas, lanzando hechizos al rostro del dios cegándole, y los minotauros estaban a sus pies, cortando los tendones del dios escorpión. Sin embargo, este aún se defendía y, lanzando un chorro de veneno contra algunos de los magos, logró derretirles. Sin embargo, los mortales continuaron atacándole, acercándole más y más al obelisco. «Debemos empujarlo, solo un poco más», dijo Samud a su grupo. «Dios oscuro, borronas, yo te destruiré», escuchó ella atrás de sí y se volteó para ver a un Kenra sujetando en alto el báculo de ronas, mágicamente reforjado por sí mismo. Sus manos brillaron con un brillo dorado y algo de la fuerza del dios pasó por su cuerpo a través del báculo y con esta energía corrió con el báculo hacia el dios escorpión. Samud y los demás supervivientes se hicieron al lado, dejando pasar al Kenra, cuyo rugido era feroz mientras avanzaba. Con un grito saltó y golpeó al dios escorpión. Este colocó su brazo para defenderse, pero el brazo del dios escorpión salió volando de su cuerpo y con el golpe, fragmentos de su caparazón se agrietaron.
Allí Yeru ordenó al grupo avanzar, y así lo hicieron, llevando consigo una cuerda con la cual atraparon las piernas del dios escorpión, haciéndole caer. Pero no estaba alineado, por lo que Samud de nuevo saltó y golpeó al dios de lado, haciéndole empalarse por completo en el obelisco. Los sobrevivientes celebraban, pero Samud miraba al dios escorpión desconfiada, aún retorciéndose en el obelisco. Gracias, niños, dijo Azoret, quien había llegado con Haka al lado. Han hecho más por mí de lo que me han despedido, pero me permitan terminar con esta tarea de gobierno. Todos se acercaron al dios escorpión, al tiempo que Azoret se acercaba. Ella vio a la bestia con lágrimas en sus ojos. Tú mataste a mis hermanos y hermanas, pero sé que no los hiciste. Les has dado vida a mí, hermano mío, que mi cuerpo te libere de esas oscuras atadoras. Y diciendo esto, golpeó al dios escorpión con su lanza, hundiéndole aún más en el obelisco. Un humo negro salió de él, y luego, todo lo que quedaba eran cenizas. La diosa entonces se volvió hacia ellos y los vio, a todos arrodillados. Entonces vio a Samud, a quien se agachó para tomar con su mano el suelo. La guerrera podía sentir el tibio calor de la mano de la diosa. En la mesa de Dios, que quería ser yo, no era lo que me importaba hacer. Que yo era el que debía proteger a mi niño cuando más lo necesitase, dijo Azoret. Y lo has hecho, te lo agradezco, dijo Samud con lágrimas en los ojos y una sonrisa en sus labios. No, fue un ser de mi niño, y me quedó a mí cuando yo más lo necesité, replicó la diosa. Mi corazón es tuyo, Samud, la probada, y el cuerpo se las pruebas y desde la oscuridad. Lágrimas de alegría llenaron el rostro de Samud. Una mezcla de orgullo, fuerza y amor por su dios y su gente le invadieron. Ella entendía que era un pequeño triunfo entre una desgarradora oscuridad, pero también significaba que la flama de la esperanza aún estaba viva. Los gritos de euforia y alegría a su alrededor entraron dentro de ella también. Y fue en ese momento, en las manos de Azoret, que algo en su alma se encendió. De pronto, sintió como una sobrecarga de energía recorriendo su cuerpo y luego, se vio jalada hacia un lugar oscuro, dejando allí a su diosa y a los suyos. En aquella oscuridad solo veía relámpagos de aéter, hasta que de pronto, se vio de cara contra un césped verde. Se levantó confundida, pero al alzar la vista, lo estuvo aún más. No había ningún sol en los cielos, el cual poseía una oscuridad particular, y en este, miles de pequeñas estrellas danzaban en el firmamento. En ese momento, algunas estrellas se movieron, tomando una forma. La forma de algo que parecía ser un ser extraño y completamente nuevo, pero que de alguna manera ya conocía. Sobre ella había una silueta como de un hombre, pero de cuatro brazos que parecía verla desde lo alto. Samud entonces se frotó los ojos. Caminó luego por aquel lugar, donde las plantas y la arquitectura eran diferentes. Escuchó sonido de flautas y vio unos seres extraños, mitad personas, mitad cabras danzando. Una mezcla de miedo y nostalgia le llenaron y al parpadear se vio de nuevo en Naktamu. Yo soy como ellos, yo soy una caminante de planos, se dijo a sí misma al verse de vuelta en su hogar. Alrededor de ella, los demás sobrevivientes la miraban sorprendidos, pues para ellos Samud solo se había desvanecido en el aire para aparecer poco después a su lado. Mire, dijo Azoret a Samud con algo de preocupación, pero la voz de Azoret le dio paz a Samud, quien por primera vez en días se permitió descansar y sin fuerzas cayó desmayada. Pero antes de tocar el suelo, Azoret ya la había levantado con su mano de nuevo. Un terrible estruendo se escuchó en los cielos. El gran dragón dorado volaba sobre la ciudad, mirando expectante, pero no era ellos a quien miraba. Supongo que los extranjeros están a punto de enfrentarse con el invasor, dijo Yeru con su copecha en la mano. Debemos ir a ayudarles, dijo el Kenra, quien aún portaba el báculo de runas. No, no haríamos nada. Es una batalla que no ganaríamos. Estamos muy lejos de nuestra verdadera fuerza, respondió Yeru. Entonces, ¿no haremos nada?, preguntó indignado el Kenra. Sobrevivir, dijo Azoret levantando su lanza y señalando con ella a Nicol Bolas. Con los últimos ocho, nos levantamos contra él y perdimos. No sé si estos extranjeros pueden derrotarme, pero agradezco su éxito. Pero nosotros, por ahora, niños, solo haremos lo que perdonar y sobrevivir. Iremos a los desiertos y nos colocaremos entre las paredes de los extranjeros. Mientras recibe el aire amplio, los sobreviviré. Y nosotros a ti, dijo Yeru a Azoret, golpeándose con el puño su pecho,
lo que fue imitado por el resto. Hazoret entonces miró a Samuta en su mano y sonrió con tristeza. Ese es mi cambio inesperado. La niña que vio la verdad. Aquella que amaba a los dioses ardientemente y se enfrentó a ellos para protegerlos. Y así, Hazoret llamó a todos los que aún permanecían escondidos y reuniéndoles en un gran grupo, marcharon todos hacia el desierto. La diosa solo volvió la vista cuando el dragón descendía para enfrentar a los extranjeros en las ruinas de Naktamon.